Bueno, se va a discutir, se le va a dar tratamiento el día miércoles de la semana que viene, y bueno, vamos a estar participando con los compañeros, ¿no? Nos habían comunicado que se suspendió la reunión, la sesión de los concejales, y bueno, el miércoles vamos a estar con todos los compañeros. Se hizo los trámites de toda la gente que había presentado recién en este último periodo los papeles para que tengan ingresen a esa ayuda social que está dando el gobierno para el mes de diciembre, que la estamos peleando en todo el país. Y aprovechamos este medio y esta oportunidad para llamar a todos los compañeros de la corriente clasista y combativa para el día lunes a las 8 de la mañana para discutir e informarles también el plan de lucha nacional que hay para que se le dé cumplimiento a todo lo presentado, para que los compañeros puedan tener todas estas presentaciones de la Argentina Trabaja, el Plan Joven, para que el gobierno dé cumplimiento a los compromisos que asumió, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, digamos, en el Consejo ustedes, el apoyo de los concejales haciendo algún tipo de ley, de ordenanza? Claro, nosotros hay puntos que eran a nivel nacional, como el millón de planes Argentina Trabaja, no a la precarización laboral ni un desocupado más, la emergencia social, los 1000 bolsones navideños para los compañeros más carenciados, para Güemes, la ayuda de chapa y bloque para que la gente ya no viva envuelta en plástico en los terrenos que se nos han otorgado. Y bueno, es un punto que tiene que discutir Güemes. Y bueno, había una intención de darle tratamiento a esto y luego invitar a nuestro senador y a nuestros dos legisladores para que participen también de esa reunión, ¿no? Bueno, recordemos entonces, el lunes una y el miércoles se va a hacer la que se suspendió el miércoles pasado. Invitamos a todos los compañeros para el día lunes a las 8 de la mañana, que vengan con tiempo, que traigan, porque entendemos nosotros que tenemos que unir distintas luchas, lo discutimos así en Buenos Aires, y si no podemos dejar que los compañeros que están más cerca en la capital hagan el esfuerzo por nosotros, también tenemos que dar cumplimiento a esa jornada que se vienen. Y también vamos a estar siendo parte de la marcha federal el 27, 28 y 29, que sale la columna de acá de la rotonda de Torsalito hacia la marcha federal de toda la gente que está pidiendo el bono de fin de año. Ya anunciaron los 1000 pesos a las mamás de la asignación universal. Bueno, y hay cosas que todavía no se le ha dado tratamiento y vamos a ir por eso, ¿no? Muchas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes y bueno, invitarlos, aprovechar nuevamente para todos los compañeros de la corriente. Para el día lunes a las 8 de la mañana, acá en la peatonal de Güemes.